Profe, ¿qué reflexión hace en estos momentos en un equipo que no ha podido ganar este año? Y para Germán, para preguntarle qué ha cambiado en el equipo que fue finalista del año anterior, que mostraba tantas condiciones, que dominaba los partidos y que marca muy poquitos goles en este semestre. Bueno, ante todo, buenas noches. No, es definitivamente un balance negativo. ¿Está bien? Como les decía, es un balance negativo, sin duda. No hemos logrado conjuntamente tener 90 minutos de buen fútbol en ninguno de los partidos. Por una razón u otra, algunos por errores puntuales, otros por no tener un volumen de juego suficientemente bueno. Y hoy, pues, pienso yo que el primer tiempo fue un tiempo disputado, no jugamos bien, pero en el segundo tiempo inclinamos la cancha a nuestro favor y tuvimos nuestras oportunidades, pero no las convertimos. Al final salimos de esta competencia perdedores, y obviamente, pues, es para reflexionar porque el equipo no ha cumplido con lo que debería haber cumplido en términos de liga, de puntaje conseguido en liga, y obviamente tampoco ahora que hemos quedado eliminados de Copa Libertadores. ¿Cuál era la pregunta? No recuerdo. No, hay una realidad que este equipo hace que no tengamos jerarquía para aprovechar estos partidos. Ya con el simple hecho de tener ese plus que lo teníamos que cuidar como oro, no lo cuidamos. No somos un equipo con jerarquía, no somos un equipo que sabe cuidar resultados. La verdad que no lo somos y los errores nos cuestan caro. Hoy erramos muchas situaciones de goles y me hago cargo. Pero las cosas hay que seguir mirando para adelante y trabajando. No hay de otra manera, no hay que buscar excusas ni nada. Lo que pasó hoy ya quedó en el olvido, ya quedamos fuera de uno de los torneos más importantes que tiene Sudamérica y bueno, la verdad que muy dolido por eso y porque no supimos aprovecharlo. Hola, profe. A su izquierda, buenas noches, Juan Carlos Jiménez para Muner Ayman Radio, el gran combo del deporte. Profe, uno entiende que nadie en su oficio trabaja para que las cosas salgan mal. Siempre se piensa en que las cosas van a salir bien. Para usted, profe, de pronto los planteamientos no fueron adecuados y cuando se quiso replantear el tiempo fue quizá el enemigo de Independiente Medellín. Y para Germán Ezequiel Cano, ¿por qué a la hora de definir desde el punto penal el goleador, el jugador más importante, influyente en el equipo, no cobra el primer penalti? A ver, nosotros, obviamente con la salida de Hernán Pertús, primero por lesión, pues no pudo jugar y luego cuando volvió se volvió a lesionar. Nosotros teníamos que examinar contra este equipo, jugar con línea de tres en Santiago. Pienso que nos sirvió y nos sirvió mucho porque muchas de las situaciones que fueron creadas allá fueron disipadas precisamente porque nuestra línea de tres estaba bien parada. En este partido, nuestra salida, en cambio, no fue clara. No tuvimos, digamos, la solvencia en el medio campo para sacar una pelota limpia.
La entrada de Arias cambió ese digamos ese panorama y empezamos a generar más. Entonces, hasta que nosotros hicimos ese cambio, estuvimos supremamente erráticos. Pero luego de ese cambio, el equipo empezó a tomar más control. En el segundo tiempo, yo pienso que inclinamos la cancha totalmente a nuestro favor. Y eso, en cierta manera, estaba presupuestado porque sabíamos que eventualmente ellos no iban a soportar ni la intensidad del partido ni la altura. Entonces, yo creo que, vuelvo a repetir lo que nos faltó el gol. Yo también quiero decirles, y haciendo eco de las palabras de Germán Ezequiel, este equipo al que enfrentamos, Palestino, es un equipo de jugadores grandes, jugadores mayores, jugadores con mucho recorrido. Si usted examina la nómina de ellos, es una nómina cargada de jugadores con muchísimos partidos que saben cuándo trabajar al árbitro, que pienso yo fue demasiado permisivo. Los dos árbitros fueron demasiado permisivos, tanto en Santiago en cuanto a las faltas me refiero, y acá en Medellín. Eso es la manera como se juegan estos torneos, estos partidos de Libertadores, y nosotros tenemos y tendríamos que estar a la par. Pero yo pienso que, tal cual lo menciona Germán Ezequiel, la jerarquía es algo que pues es muy difícil enseñar. Eso es algo que uno lo aprende con el devenir de los años, con las experiencias que uno acumula, y nosotros somos un equipo que crece, pero que todavía le falta madurar, le falta madurez. Nosotros en partidos donde tenemos el partido controlado, digamos, en el marcador, no sabemos mantener esa ventaja. Hasta que nosotros no hagamos eso, en realidad no podemos decir que somos un equipo 100% completo, sino siempre nos va a faltar algo. Con respecto al penal, es una decisión que tomé. Tenía la fe y la esperanza que David iba a poder tapar algún penal y quedar de patear de quinto. Eso me aseguraba tener la ilusión, obviamente, de hacerlo y festejar con toda la gente. Por eso es que tomé esa decisión. Buenas noches, profesor Octavio Zambrano. Estamos para la transmisión de la Conmebol, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en el Facebook Live. El año pasado hubo un punto de quiebre, en el segundo semestre hubo un punto de quiebre del equipo, y usted en una conferencia dijo, este equipo va a llegar a la final, este equipo va a jugar bien. Uh-huh. Lo recuerdo claro. En este momento, en este punto de quiebre, ¿siente que eso puede ser repetitivo? Y Germán, me dejó muy inquieto el tema de la falta de manejo de resultados, porque veo que el equipo comienza bien, tiene un buen juego, pero los revulsivos no han sido eficaces para darle al equipo otra tonalidad en los partidos de fútbol. A ver, yo creo que en todos procesos hay picos y valles. Esa es la realidad, especialmente con un equipo joven y un equipo que tiene jugadores que yo creo que hasta el momento no hemos alcanzado el rendimiento individual y colectivo que tuvimos al final del semestre pasado. Hemos reforzado las líneas, lo que me hace pensar que nosotros vamos a alcanzar ese nivel. Yo le puedo decir en este instante, sin ninguna duda, que este equipo va a entrar en el grupo de los 8. Eso se lo puedo garantizar, porque somos suficientemente buenos, talentosos como equipo para lograr eso. Una vez en el grupo de los 8, pienso que somos o seríamos candidatos para ganar un título. Quizás no parezca por cuando uno ve la tabla y dice, pues estamos en la parte baja de la tabla y no podríamos llegar, pero yo le garantizo que este equipo va a levantar y va a hacer lo que tiene que hacer. El dolor está es ahora, es en este momento, porque es muy difícil mirar más allá del partido de esta noche. En realidad nosotros nos veíamos, sinceramente,
superando a este rival y jugando Copa Libertadores. Nuestros dos objetivos fueron, uno, conseguir la séptima estrella en el 2019 y dos, tener una digna presentación en Copa Libertadores. Yo creo que en el primer reto, creo que eso está muy, muy dentro de nuestras posibilidades, pero lamentablemente en el segundo reto, no digo que no fue digna, pero no fue suficiente para lo que esperábamos. Nos está costando lo que acabo de decir recién. Es una realidad que por ahí metemos gol y enseguida nos meten goles. Entonces no sabemos manejar eso. Por ahí la adrenalina, las ganas de salir a buscar los partidos a veces nos juegan en contra. Hoy cometemos un error y es gol. Entonces creo yo que hay que ser objetivo y decir las cosas como son. Creo que está a la vista todo lo que está pasando. Sabemos que tenemos que mejorar, tenemos un gran equipo para poder hacerlo. Creo que el aprendizaje de lo bueno y de lo malo es importante para lo que sigue. Eso es lo que me deja a mí de este torneo, el aprendizaje. Porque sé cómo manejarme el día de mañana cuando pueda volver a jugar otra Copa Libertadores. Hoy dejamos pasar esa oportunidad, dejamos pasar mucho prestigio que el club se merece. No lo supimos aprovechar. A veces por ahí nos cuesta ver en dónde estamos parados y eso nos pasó factura. Entonces, ahora toca seguir y a entrenar, a mirar para adelante, trabajar en todas las líneas, tanto de la parte de atrás como la de adelante, para que en la parte de arriba estemos más claritos para poder definir y en la parte de atrás poder cerrar los resultados que hoy por hoy nos está costando partidos. Buenas noches, Horacio Correa Carrasquilla de Al Rojo Vivo Radio. Profesor, después de este inicio tan turbulento de campeonato, no se han podido encontrar los resultados positivos después de lo vivido la noche de hoy y lo que haya sucedido en el camerino después del partido. La pregunta es directa. ¿Tiene ganas de continuar dirigiendo al equipo? Y esta para los dos, y la respuesta es positiva. ¿Cómo levantar la cabeza? ¿Cómo levantar el grupo para lo que se viene? Porque se vienen partidos muy importantes y sobre todo este partido de visitante en Cali. Bueno, les puedo decir que el camerino ciertamente está triste. Estamos todos tristes. Nosotros estamos en shock porque considerábamos que teníamos lo suficiente para ir a la otra ronda. Sin embargo, el otro equipo también juega y no es un mal equipo. Se puede decir muchas cosas, no digo que es un gran equipo, pero no es un mal equipo. Es un equipo bien armado y vuelvo a repetir, la sapiencia de cómo manejar tanto el partido, como manejar el resultado, como manejar el árbitro, como manejar muchas cosas, esas cosas ellos sí las tienen, nosotros no las tenemos. En cuanto a mis deseos de continuar, pues obviamente yo estoy convencido de que este equipo todavía tiene mucho más que dar y yo tengo mucho más que darle al equipo, pero también los años en este oficio me han dado la tranquilidad y el sosiego de saber que este tipo de situaciones no son decisiones mías, yo no dependo de eso, depende realmente de decisiones que están, de personas que están encima mío. De cualquier manera, lo que ha dicho Germán es puntual. Mañana a primera hora empezamos a trabajar otra vez para poder lograr lo que nos hemos trazado, que es conseguir la séptima estrella y tener una buena Copa Colombia, que son los dos torneos que nos quedan. Ya en este momento podemos reflexionar en lo que sucedió, aprender, es verdad. Muchos de nuestros chicos han aprendido muchas cosas, yo también. Pero es fútil el esfuerzo
de querer pensar demasiado a lo que ya sucedió y no se puede corregir. Así como decía el profe, el grupo está dolido por lo que sucedió y no me cabe duda que se va a levantar. Mañana vamos a cambiar el chip, vamos a poner en nuestra mente en el partido del sábado. La vida continúa, la vida sigue. Esto nos va a quedar de aprendizaje para los más jóvenes. Cómo tienen que salir a jugar el próximo partido, saber que esto continúa y que tenemos una cuenta pendiente el día sábado para poder obtener los 3 puntos que lo necesitamos, y el que mejor esté es el que va a tener que jugar. No hay más. No podemos seguir regalando cosas, no podemos seguir regalando puntos. Tenemos un gran equipo para poder demostrarlo y creo que tenemos que poner todo dentro de la cancha. Esa es una realidad. Y sacar lo mejor de cada uno, mentalizarse de donde uno pueda para salir adelante. Lo vamos a hacer. Señores, buenas noches. Elkin Labó de Rafa Gol Radio y Televisión. ¿Cómo explicarle esto para los dos? A los hinchas, generalmente cuando terminan los partidos me acerco sobre ellos, los entrevisto, y hay una serie de inquietudes que uno escucha de ellos. Por ejemplo, me decían, ¿cómo entender que por nombre tiene mucho mejor equipo Medellín este semestre que el anterior y hay un retroceso futbolístico? ¿Cómo entender que se trae a Diego Arias, un jugador de mucha experiencia, cuando ha ingresado por lo menos los 2 últimos partidos, ha cambiado en algo positivamente Medellín y no es titular? ¿Y cómo entender, Germán, sobre todo sus compañeros, sin cuestionarlos, porque pues usted es referente, pero seguramente no lo va a hacer, de jugadores que terminaron muy bien el campeonato y actualmente no están funcionando? ¿Va más por la mente o por los pies, el tema de la actualidad del Medellín? A ver, en ocasiones en que se incorporan jugadores nuevos en un equipo, uno quiere que el rendimiento sea pues superlativo de ellos y sobre todo de los que ya conforman parte de la base. En este particular partido, que básicamente es un partido en donde Jiménez, el jugador de ellos que pienso yo tuvo mucho que ver en el gol o hizo el gol de ellos, es un jugador que necesitaba una marca férrea. Ese tipo de marca lo provee un jugador como William Parra. Él es un jugador de marca pura para eliminar a ese jugador. La fortaleza de ellos pasa por ahí. Él lo hizo hasta cierto punto, porque pues, ellos no generaron por intermedio de él. Pero era en la salida en donde nosotros realmente no teníamos claridad, ¿no? Él es un recuperador de balón, él es un buen hombre de marca, pero no es un gran hombre de salir jugando. Por eso el cambio. Pero uno también cambia cosas, porque entra un jugador que tiene salida, tiene claridad, ¿no? Inteligencia táctica para poder encontrar al jugador libre, pero a la vez uno claudica una marca a un jugador importante, ¿no? Entonces, eso uno tiene que calibrarlo. Nosotros íbamos a hacer el cambio en el segundo tiempo al 4, eso estaba presupuestado, porque queríamos que ellos se cansen, o sea, la altura les iba a cobrar factura, y de hecho sucedió, porque para el minuto 70, 75, yo pienso que el rival estaba fundido, nosotros lo estábamos superando en velocidad, en volumen de ataque, etcétera. Lo único que nos faltó fue el gol, fue concretar ese segundo gol que lo tuvimos enfrente de nosotros. Pero, en cuanto a alineaciones, jugadores, uno puede decir por qué juega Orrego, por qué juega Marulanda, por qué juega Tipton. Uno tiene que rotar jugadores, tiene que ver de qué están hechos esos jugadores. Es un proceso que no es un proceso
que se produce de la noche a la mañana. Es un proceso que toma algún tiempo en madurar, o sea, para realmente evaluar, ¿no?, de qué están hechos los jugadores que hemos traído. Finaliza la rueda de prensa. Agradecemos al profesor Octavio Zambrano y a Germán Cano. Les recuerdo que hay zona mixta. Está ubicada en el camerino de nosotros. Bajamos por acá y vamos hacia ahí, por favor. Vayan a subir por allá que me regañen. Por acá abajo.